Hola Diana, good evening. Hola, teacher. Good evening. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Pues hoy no tengo sueño. Ahora tiene sueño. Así que vamos empezando bien el día. Ah, bueno, Y perfecto. terminándolo más bien. Ajá, ya terminándolos, aprendiéndolo, aprendiendo inglés. Así es. Ya solo la otra semana queda, ¿verdad? Sí, terminamos el jueves. Es que me estoy acordando que no he hecho la sección 5 todavía. Sí, pero como ahora vamos a terminar con la 4, vamos a ver si empezamos la 5, si nos queda chance de ver un par de cosas por ahí. Pero sí, en reglamento, o mejor dicho, para ir con el orden, diría que este sería, o sea, solo tendríamos que terminar la 4 ahora, ¿verdad? Pero para adelantar un poquito, para que vayan practicando y haciendo unas cuantas partes de la otra sección, ajá. Vamos a ver si empezamos ahora con un par de ejercicios. Pero Fíjense sí. que ajá. No, no, dígame. A mí me gusta terminarlas como antes de la semana, no sé, en la que se ven las cosas, porque después como que no me queda mucho tiempo. Sí, cada uno es, digamos, como que analiza el tiempo que tiene cada uno personalmente, ¿verdad? Pero sí, el examen final se los estaría explicando yo más o menos ahí por miércoles. Va. Para que el miércoles en la noche y el jueves antes de la clase ya la hayan podido terminar. Así que por eso quiero adelantarme un poquito ahora también para ver si nos queda chance de empezar a ver algo ahí de la sección 5. Hola, buenas noches. Buenas Hola, Amalia. noches. Hola, 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 Buenas Amalia. noches. Hola, Adriana ¿Qué tal? también. Y hola, Claudia. Hello. Hello. Vamos a ver, Amalia, ¿cómo vamos con plataforma? Ahorita voy en la que íbamos ayer. En Ah, la en que la que puso vimos ayer. ayer. Ah, Ah. ok. Vamos bien entonces. Perfecto. ¿Y Claudia? ¿Cómo vamos con plataforma? ¿Cuál, Claudia? Claudia Beatriz. No tengo ahorita todavía la otra Claudia. Oh. Perdón, no sabía. Bien, voy al día. Ah, ok, Se perfecto. tiene que llenar hasta la última del. Esta sección, ¿verdad? Como solo Sí. eran tres. Sí, ahora vamos a ver esa Ah. última sección y vamos a ver si podemos ver un poquito de la 5 para ir adelantando un poco, ¿verdad? Pero sí, Gracias. vamos bien. Excelente, thank you. Ya la otra semana termina este módulo. Sí. El Ya jueves pasó el. terminamos, ajá, el jueves terminamos. De hecho, le decía a Diana que más o menos ahí por miércoles les voy a mostrar lo que tenemos en plataforma, los ejercicios que tenemos en el último examen, para que tengan el miércoles en la noche y también este jueves en la mañana para hacerlo, porque sí, después de clases yo tengo que reportar notas, justo después de clases, la otra semana. O no va a ser igual que estos días que siempre ha sido viernes, ¿verdad? En la noche, sino que ahora para la última semana siempre nos piden que reportemos notas los días jueves al finalizar la clase. Entonces, ajá, vamos a irnos adelantando un poquito para que no les cueste esa parte. Pero sí, por lo menos ahorita de la sección 4 que ya la finalizamos, creo que hay un par de ejercicios en el examen que tienen que ver con la sección 4. Así que igual, ¿verdad? Se puede revisar el día del examen o durante el fin de semana para adelantar esas partes y que no se nos acumulen en la próxima semana. Porque sí, creo que la sección 5 creo que tiene 4 o 5 ejercicios, si no mal recuerdo. Entonces, tiene varios. Entonces, sería de adelantar un poco, ¿verdad? Para que no se nos Esta cuadro acumule todo. tenía menos, ¿verdad? ¿Hola? Tiene como cuatro ejercicios nada más. Eso tenía 3 nada más. Solo 3 tenía. Sí, fue un poco Pero increíble. teníamos bastante vocabulario, por eso no avanzamos muy rápido, porque teníamos bastante vocabulary. Igual me gusta que practiquemos porque entre más se practica es mejor para todos. Sí, claro. Entonces, por eso vamos más o menos, pero ahora sí, ya lo que nos queda es poquito, entonces ya con eso vamos a ir avanzando. Hola Alba, Yo bienvenida. tengo una duda. Dígame, Fíjese Claudia. de que yo ya mandé mi inscripción con mi número de DUI y todo al correo que me lo habían pedido, pero ahora me volvió a caer otro mensaje que decía lo mismo.
o sea, el mismo mensaje que ya habían enviado. No sé si lo hacían como para corroborar o qué, pero decía que se podía enviar hasta el 13. Uh-huh. Y yo ya lo había enviado, entonces no sé. Lo que puede hacer es volverlo a mandar. Eso es lo que varios me han preguntado, que les ha volvido a caer, pero les ha vuelto a caer. Entonces, yo les he dicho que lo vuelvan a mandar igual, ¿verdad? Al final, siempre me mandan un reporte a mí de las personas que no lo han mandado. Entonces, no sé si habrá sido por error, pero no nos informaron de nada, de que lo iban a volver a mandar. Probablemente sea recordatorio, pero no está de más volverlo a mandar, ¿verdad? Solo para asegurarnos ahí de que de verdad no guarden el cupo. Ajá, para el próximo. Cayó. Correo les cayó. Gracias. Ajá. WhatsApp. Ajá, ajá. Uh-huh. Sí, así creo que los han estado contactando a todos. Uh-huh. Dígame, Diana. Teacher, fíjense que a mí también me pasó eso que comentaban las compañeras, que a mí me cayó el mensaje también a WhatsApp, pero yo ya había enviado los documentos, solo que en el correo ya me habían contestado, no me acuerdo si el recibido, creo que solo el recibido me contestaron el día que me envié las cosas, y me pareció bien extraño porque quizás no había pasado como ni un día, o sea, no sé cuánto tiempo pasó, pero fue bien poco. Entonces, sí, a lo mejor, en ese caso, a lo mejor entonces fue por... Ajá, por recordatorio, ¿verdad? No es que de verdad no lo recibieron. Sí, fue, pero no sé. Uh-huh. Sí, pero por cualquier cosa hay que tenerlo ahí siempre a la mano, ¿verdad? Por si de repente me mandan el reporte y me dicen tales personas faltan, yo los contacto a ustedes para que lo vuelvan a mandar y de tener ahí la documentación lista, ¿verdad? Ajá, por cualquier cosa. Sobre el mensaje de ahora están hablando. Sí, sí. Uh-huh. Ah, lo de ahora era una encuesta. No, ya la había mandado también anteriormente. Ajá. Ah, pues yo hasta ahora la contesté. Sí, no hay problema. Según dicen, tienen hasta el 13, ¿verdad? Les dieron un poco de prórroga para que lo manden. Hello, Dennis, dígame. Buenas noches. Sí, no, igual a mí me lo mandaron ahora. Pensé que no había recibido el correo, pero creo que sí. Solo era como... Probablemente era como recordatorio. Ajá. 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 Sí, como les digo, siempre nosotros nos reportan las personas que no lo han mandado. Entonces, por cualquier cosa sería de tenerlo a la mano ahí para mandarlo rapidito, ¿verdad? Pero diría yo que no habría problema. Si ya lo mandó, me imagino que lo van a recibir ellos. Uh-huh. Okay. Así que, no problem. Debe de ser por la prórroga. Sí, probablemente es por la prórroga, para darle la nueva fecha, ¿verdad? Para los que no lo habían mandado. Uh-huh. Vamos a ver entonces, vamos a seguir saludando por acá. Claudia Lisset, bienvenida. Carlos Lemus, bienvenido también. Edlinda, bienvenida. Alejandra Elizabeth, también bienvenida. Thanks, teacher. Vamos a ver, Delmi García. Sí, ¿verdad? Delmi García, ajá. Ya la había saludado. Adriana Michel también. Diego Anthony, hello. Hello, good evening. Good evening, Brenda, good evening. Ana María también. Sí, Ana María, ¿verdad? Ahí está. Buenas noches, teacher. Hello, good evening. Okay. Astrid, también bienvenida. Good evening. And, quiero ver, ¿qué me falta? Edith. Hello, Edith. Good evening. Buenas noches. Hello. Vamos a ver, Ariel, también bienvenido. César, hello. Carlos González, también bienvenido. Delmi Saraí, hello. Buenas noches. Hello, hello. Ok, perfecto. Entonces, vamos a dar inicio entonces. Gracias a todos por acompañarme. Gracias por estar acá. Ahora terminamos con la sección número 4, ok. Y nada más a modo de recordatorio, les indico que, bueno, ahora vamos a tratar de empezar a ver unas cuantas partes por ahí de la sección 5. Más que todo de la primera parte que tenemos de vocabulary. Para que durante el fin de semana usted explore el examen, ¿ok? Yo le recomendaría explorar el examen durante el fin de semana para que pueda hacer las secciones que tengan que ver con la sección 4. Acuérdense que ahorita acabamos de ver ropa,
Acabamos de ver los colors, acabamos de ver present progressive, utilizando wearing, ¿ok? Entonces puede hacer que tenga más de algún ejercicio ahí en el examen final. Recuerde que el examen final no se bloquea ni nada. Así que usted, igual como hizo el midterm, tiene la posibilidad de repetir tantas veces como usted prefiere el ejercicio hasta que lo logre, ¿ok? Así que esa sería mi recomendación para que así no se le acumule todo durante la próxima semana. La próxima semana terminamos el día jueves, ¿ok? Terminamos el día jueves, pero el día miércoles yo voy a tratar de explicarle las partes del examen final, ¿ok? En caso usted no lo haya revisado, el miércoles se lo voy a explicar, ¿ok? Para que el miércoles en la noche, después de la clase, o incluso el jueves, pueda realizar el examen, ¿ok? Ya que el examen tiene que estar finalizado antes de la clase, ¿ok? Antes de la clase, ¿ok? El día de mañana yo nuevamente vuelvo a reportar sus notas, así que vuelvo a reportar cualquier avance que haya tenido desde las primeras tres secciones, el examen y la sección 4, ¿ok? Todo eso es lo que voy a reportar yo mañana, más o menos ahí por las 10 de la noche, perdón, y la próxima semana, los lineamientos que tenemos nosotros es que al finalizar la clase, nosotros reportamos las notas, ¿ok? Así que es necesario que vayamos avanzando en unos cuantos ejercicios por ahí y que vayamos intentando hacer algunas actividades del examen, ¿ok? Como repito, el examen no se bloquea en ningún momento. Usted puede realizarlo cuantas veces usted prefiera hasta lograr el 80% o más, ¿ok? Así que cuando usted haga el último examen va a ver cómo la barra de porcentaje va a subir bastante también. Y no se vaya a afligir porque la barra de porcentaje o la barra, el gráfico de barra del examen final es gris. No se vaya a asustar si de repente lo ve gris. No significa que le hace falta algo, sino que es nada más el color que le han dado a esa barrita, ¿ok? Entonces, esa sería mi recomendación para el fin de semana. Trate de hacer tantas actividades como usted pueda del examen final, ya que, como les acabo de adelantar, el examen final tiene que estar realizado antes de la última clase, ¿ok? Ya que cuando a las 10 de la noche yo termine las dos clases, meto la plataforma y empiezo a pasar todas las notas, ¿ok? Así que vamos a tratar de avanzar un poquito el día de ahora para que usted también pueda explorar la plataforma sin ningún problema y pueda explorar el último examen, ¿ok? Vamos a atender mañana, sábado y domingo para poder explorar ahí. Si usted quiere adelantarse en los temas y revisar los videos y hacer los ejercicios, no hay ningún problema. Pero para mañana se espera que usted haya tomado por lo menos hasta la sección 4, ¿ok? Esas son las notas que voy a reportar. Eso sería lo ideal, porque si no, imagínese si solo hizo el último examen y de ahí no ha hecho nada, la próxima semana va a tener la sección 4, sección 5 y examen final, ¿ok? Entonces, bueno, si usted tiene tiempo, qué bueno, ¿verdad? Pero si estamos un poco cortos de tiempo, ahí habría que valorar toda esa parte para que no se les acumule, ya que, como les repito, tiene que estar listo antes de la última clase, ¿ok? Así que antes de ver eso, vamos a ver, voy a hacer un par de preguntas acá de lo que estuvimos viendo ayer, nada más a modo de repaso, ¿ok? Vamos a ver, ¿cuál era el nombre del tema que vimos ayer? De la parte de gramatical, que estuvimos haciendo oraciones afirmativas y negativas. Present continuous. Ah, present continuous o present progressive, eso es otro título que podemos darle a esa estructura, ¿ok? Present progressive o present continuous. Lo utilizamos, decíamos, para acciones que nosotros estamos realizando en el momento. Pero ayer nos enfocamos solamente en una acción, ¿ok? No vimos todas las acciones que cubre, nada más vimos una. ¿Cuál era esa action? Vestir. Wearing, excellent, ¿ok? Y ahí hicimos oraciones afirmativas, negativas, y nada más nos quedan las preguntas, ¿verdad? Entonces aquí rapidito usted me dice una oración afirmativa o una negativa, ¿ok? Una que anda diciendo usted o que anda diciendo un familiar, ¿ok? Por ejemplo, en mi caso, I am wearing glasses, ¿ok? Puede mezclar los colores si usted quiere. Y I am not wearing shoes, ¿ok? I am not wearing shoes. Entonces, usted decide una afirmativa, una negativa, ¿ok? Con cualquier sujeto, con cualquier verbo, ¿ok? Pero acordémonos de la estructura, ¿verdad? Acordémonos de la estructura. Vamos a ver, le voy a pedir a Carlos Lemos. Dígame un ejemplo, please.
I am wearing glasses, black and red. I'm not wearing a face mask. A face mask. Okay, excellent. Carlos Lemus, siempre acordémonos que el color va antes del objeto, ¿verdad? Entonces, en ese caso, I am wearing black and red glasses. Ajá, siempre va antes, ¿verdad? Siempre va antes. Vamos a ver, Amalia, tell me your sentences. I am wearing a brown, ¿cómo se dice? Algo. Tank top. Que va solo. No, tank top. Es una blusa junto con el short pegado. Ah, es como un overall, ¿no? Algo así. Jumper. Jumper, ajá, jumper. I am wearing a brown jumper. Qué ver. I'm not sandals. I'm not wearing sandals. I'm not wearing sandals. Okay, excellent. Vamos a ver, Alba. Give me an example, please. Okay. Luego voy con Brenda. I am wearing yellow blouse. 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 Y una negative. Con la negative, we are not wearing underwear. We are not wearing underwear. Okay. Okay, we're not wearing underwear. Okay, vamos a ver, Brenda, luego voy con Alexander. I am wearing black socks. Black socks. I am wearing light blue sandals. Light blue sandals. Okay, excellent. Vamos a ver, Alexander, luego voy con Adriana Guadalupe. I'm wearing a perfume. I'm not wearing black short. Black shorts. Okay, excellent. Vamos a ver, Adriana Guadalupe. Luego voy con Delmi García. I am wearing pink blouse. I am wearing black sandals. Y I am not wearing, perdón. Glasses. Okay. Perfect. Y finalmente Delmi García. Dígame, Delmi. I am wearing a blue blouse. I am not wearing black shorts. Black shorts. Okay. Perfect. Thank you so much. Okay. Entonces, aquí nada más tenemos, ¿verdad? De manera resumida lo que estuvimos practicando el día de ayer, affirmative sentences and negative sentences, ¿ok? Recuerde que para cada sujeto tenemos un verbo en específico, siempre es importante incluir ese verbo to be, que ya lo estuvimos practicando anteriormente en otras semanas, nada más que ahora lo utilizamos con acciones, ¿verdad? Que en ese caso la acción que estamos practicando es wearing, ¿ok? Wearing. Al mismo tiempo vimos la parte negativa, decíamos que teníamos igual la misma estructura, nada más que incluimos la palabra not, ok, and we can contract, ok, podemos hacer maneras contractadas, o podemos hacer la forma contractada, ok, for example, he is, his, is not, decíamos que era isn't, ¿verdad? We are, we're. And then, are not, aren't, ¿ok? Teníamos tres opciones ahí para contractar la parte negativa. Que de hecho, esa parte negativa ahora la vamos a practicar nuevamente, nada más que con questions, ¿ok? Con questions. Así que eso sería lo que vamos a ver ahorita. Vamos a ver la parte de questions, ¿ok? Vamos a ver, nada más para que nos acordemos cómo jugábamos con el verbo to be, cuando hacíamos preguntas, yes, no questions. Porque acuérdense que tenemos dos tipos de preguntas, ¿verdad? Yes, no questions e information questions, ¿ok? Decíamos que las yes, no questions se responden únicamente utilizando yes or no y una respuesta corta, ¿verdad? En el caso de las information, ya vimos anteriormente que se hace con una oración completa, ¿ok? Entonces, en ese caso, vamos a ver cuáles son las yes, no questions que vamos a practicar. Si yo le pregunto, por ejemplo, a usted, are you a doctor? Are you a doctor? ¿Cuál es la respuesta que usted me puede dar? ¿Cuál
¿Cuáles fueran las dos posibles respuestas? Are you a doctor? No, I am not. Ah, no, I am not. Yes, esa sería la negativa. Y la afirmativa, yes, I am. Excellent, ok. Yes, I am. Ahora, ¿qué pasa si le pregunto sobre un familiar? Is your mother a teacher? Yes, she is. Ajá, sería afirmativa. ¿Y la negativa? No, she isn't. Ajá. No, she is not, o no, she isn't, ¿verdad? Teníamos esas dos opciones. Acuérdense que con el verbo to be teníamos cuatro complementos. Uno era nombres, professions, lugares y adjectives, ¿ok? Vamos a ver otra. Vamos a ver. Are we in the United States? Are we in the United States? Estamos en los Estados Unidos. No, we are not. No, we are not. Excelente, ¿verdad? En ese caso, la pregunta la hice con we, pues respondemos con we, ¿verdad? Y en caso fuese afirmativa, fuera yes, we are, ¿verdad? Yes, we are. Yes. Entonces, eso es nada más para que nos acordemos cómo hacíamos las preguntas y cómo las respondíamos únicamente con el verbo to be. En este caso, como estamos hablando del present continuous, vamos a cambiar un poquito las preguntas. Primero, tengo el verbo to be y ya vimos que tenemos tres verbos diferentes, ¿verdad? Am, is, and are. Para am, pues es más que obvio que solo puedo utilizar I. Para is, vamos a ver. ¿Qué sujeto ocupamos para is? Are. She, it. Okay, vamos a utilizar she entonces. He, she, it, ¿verdad? Entonces aquí tenemos ya am I and is she. Ahora dígame uno para are. Are you. Are you. Vamos a utilizar you, okay? Aunque también se puede con we y se puede con they, ¿verdad? Y aquí vamos a utilizar you. Ahora, ¿cuál es la acción de la que estamos usando ahorita? Wearing. Okay, entonces a las tres las puedo formular utilizando wearing, ¿ok? Y finalmente necesito un complemento, que en este caso va a ser ropa, ¿verdad? Por ejemplo, am I wearing a white t-shirt? Vamos a ponerle así. Ahora a ella, is she wearing glasses? Que serían lentes. Y are you wearing black socks? ¿Ok? Are you wearing black socks? Entonces, ahí tenemos un complemento que en este caso va a ser un color y una prenda de vestir o simplemente la prenda de vestir, ¿ok? En ese caso tenemos las dos opciones. Ahora, cuando teníamos una pregunta con is, normalmente la respondíamos con is, ¿verdad? Y cuando la pregunta era con are you, era una pregunta personal, ¿verdad? Por lo tanto, nos vamos a acordar de esos pequeños detalles a la hora de responder las preguntas, ¿ok? Acá nada más quería que escribiéramos estos ejemplos para que vean la estructura, ¿ok? Pero vamos a responder las que ya tengo por aquí ahorita, ¿ok? Voy con la primera. Is your brother wearing glasses? Is your brother wearing glasses? Primero que todo, voy a escribir yes y voy a escribir no, ¿ok? Porque esas serían las respuestas que normalmente damos, ¿verdad? Ahora, ¿puedo utilizar your brother en la respuesta? No. No, entonces tengo que buscar un subject. ¿Cuál sería el sujeto para your brother? He. Ok. Y finalmente, ¿cuál es el verbo que estoy utilizando en la pregunta? Why? No, el verbo to be is. Ajá. Entonces, así de simple. Is. Similar como cuando hacíamos las preguntas en el verbo to be, acá se responde de igual manera, ¿ok? Porque en aquel caso eran complementos diferentes. En este caso estamos hablando de vestir algo, ¿verdad? Pero, aunque sea vestir algo o sea un complemento diferente, la respuesta corta va a ser la misma, ¿ok? Entonces, acá tenemos yes, he is. ¿Cómo sería la manera completa de la negativa?
tomando en cuenta el mismo verbo y el mismo sujeto. ¿No? No, he's not. No, he's not. No, he's not wearing glasses. Ajá. Nada más sería una respuesta corta, no, utilizando todos los elementos, ¿verdad? No, he's not, ¿ok? Ahora puedo contractar esto. ¿Qué sería? ¿Cuál sería una manera de contractarlo? La parte negativa. No, he isn't. Perfect. ¿Y la tercera? No, he's not. Ok, excelente. Ahora, veamos acá un par de detallitos. Primero, si se fija, estoy utilizando letra mayúscula al inicio. Ok. Porque empieza una nueva idea o empieza una nueva estructura. ¿Ok? Segundo, después del yes o después del no, estoy utilizando una coma. ¿Ok? Ese es el segundo muy importante. Segundo punto muy importante. Y tercer punto importante, estoy utilizando un punto al final de la respuesta corta. ¿Por qué le hago mención de todos esos detalles? Porque en la plataforma, poco a poco, la plataforma se va a hacer un poco más rigurosa en el sentido de que le va a pedir que usted utilice la puntuación correcta. ¿Ok? Entonces, mi recomendación sería siempre tratar de utilizar todos los elementos necesarios dentro de la estructura. ¿Ok? ¿Cuáles son todos esos elementos necesarios? La mayúscula, la coma y el punto. Ahora, ¿qué pasa si usted no lo quiere utilizar? Pues no hay ningún problema. Por lo menos ahorita, la plataforma le va a aceptar que ponga punto o que no ponga punto. ¿Ok? Pero, más adelante, en otro tipo de ejercicios, probablemente la puntuación va a ser clave en el ejercicio. ¿Ok? Por lo tanto, mi recomendación sería utilizar los puntos, signos de puntuación, pero si no los quiere usar, no se preocupe. ¿Ok? Pero para irse acostumbrando, mi recomendación sería sí utilizarlos. ¿Ok? Ahora, para la parte afirmativa, ya vimos que solo es una respuesta, ¿verdad? Y para la parte negativa tenemos tres. Anteriormente, ¿se acuerdan el ejercicio 3.4? Que teníamos un puño ahí de ejercicios y que nos dio un poco de dolor de cabeza, ¿verdad? Porque eran bastantes. En ese caso, nada más nos permitía esta, la que era completa, y esta, ¿verdad? Ahora, en este ejercicio nos va a incluir o nos va a permitir que escribamos cualquiera de las tres, ¿ok? Ahora sí, porque ya sabemos cómo utilizamos el isn't y el aren't, ¿ok? Por lo tanto, aquí el ejercicio, el que vamos a ver después de ver esa parte, le va a aceptar cualquiera de las tres, ¿ok? Cuando sea negativo, ¿verdad? Si es afirmativo, no tenemos más que una sola opción y no contractar nada, ¿ok? Porque en ese caso las afirmativas no se pueden contractar, ¿ok? Ahora, ¿qué me dice teacher? Me dice teacher, ¿y puedo responder, por ejemplo, yes, he is wearing glasses? Sí, se puede, ¿ok? O incluso hay personas que son bien simples y solamente dicen yes o solamente dicen no. Se puede, sin embargo, en ese caso estamos aprendiendo las estructuras como se debe para acostumbrarnos a utilizar y poner atención a las estructuras, ¿ok? Entonces, si usted solo dice yes, está correcto, ¿ok? O si quiere utilizar toda la oración completa, así como que yes, he's wearing glasses. O no, he's not wearing glasses. También lo puede hacer, ¿ok? Sin embargo, ahorita solo vamos a practicar respuestas cortas, ¿ok? Vamos a ver, Brenda. Teacher, yo estaba contestando el examen y llegué donde estaba una imagen de Beth, Nit, Anita y no sé quién. Uh-huh. Pero no, siempre me salen malas. Habría que ver. Yo lo puse así contractado y me salía mala. Y lo puse así normal y me sale mala. Habría que ver qué se está poniendo, digamos, tal vez lo está poniendo afirmativo y es negativo, o viceversa. Uh-huh. Ya vamos a ver esa parte. Ponía mala por la coma, hasta que le quité la coma ya me lo aceptó. Ah, ok. Como le repito, ¿verdad? En esos casos, o ponemos todo o no ponemos nada. Ajá. Y en algunos casos creo que si no pone nada, también se lo da como correcto, ¿verdad? Nada más que yo acá le hago énfasis en eso para que lo incluyamos todo, ¿verdad? Lo incluyamos todo. All right. Vamos entonces con otro ejemplo.
Recuerde, siempre tenemos que poner atención, ¿verdad? Al sujeto y el verbo que estamos utilizando para responder. Ahora le voy a preguntar a alguien que me diga primero la afirmativa y luego la negativa. Vamos a ver, affirmative's answer. La respuesta afirmativa. Vamos a ver, Amalia, are we wearing sandals? ¿Cómo sería la afirmativa, Amalia? Yes, I'm wearing sandals. Recuerde que tenemos que usar el mismo sujeto. Yes, we are, ¿verdad? Porque como tenemos el verbo are, obviamente tengo que utilizar el mismo verbo para la respuesta, ¿ok? Porque no puedo utilizar is en la respuesta si la pregunta está con are, ¿verdad? Todo eso tiene que pegar, ¿ok? Tiene que ser un match ahí. Vamos a ver. ¿Cómo sería la negativa, Ana Margarita? No, we are not, ¿ok? Y por supuesto podemos utilizar también las otras variaciones que tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, no, we aren't, o no, no, we're not. Entonces, ahí tenemos todas esas, ¿ok? La siguiente, are you wearing pants? Ahora, en este caso, sí va a cambiar el sujeto con el verbo, ¿ok? Porque en este caso, decíamos anteriormente que es una pregunta personal, ¿verdad? Es una pregunta personal. Entonces ya no va a responder con el mismo sujeto y el mismo verbo, porque la pregunta se la están haciendo ustedes, entonces usted responde desde su punto de vista. Vamos a ver, Carlos González, are you wearing pants? ¿Cómo sería la afirmativa? Yes, I am. Yes, I am. Excellent. Y la negativa, vamos a ver, Edith Yasmin. ¿Cómo sería la negativa de esa pregunta? No, I am not. Ok. Y de esas recuerde que solo tenemos una variación, ¿verdad? No, I am not. Porque no puedo combinar o no puedo contractar el am con el not. Ok. Ahí es imposible contractarlas. Ok. Ahora le voy a mostrar una serie de preguntas y usted me responde, ya sea sí o no, depende de su gusto. Ok. No me va a dar las dos opciones, sino que ahí depende de su gusto. Si usted quiere responder afirmativo, lo hace afirmativo. Y si lo quiere responder negativo, pues lo responde negativo. ¿Ok? Empiezo. Is your mother wearing jeans? Is your mother wearing jeans? Acá tenemos que poner atención en cuál es el sujeto, ¿verdad? Para ver cómo responder. Is your mother wearing jeans? Vamos a ver, le voy a preguntar a... Vamos a ver, Astrid. Yes. Is your mother wearing jeans? No, she's not. Excellent, ok. No, she's not. Vamos a ver, voy ahora con la misma pregunta para Brenda. Brenda, is your mother wearing jeans? Yes, she is. Excelente. Ok. Thank you. Voy con la siguiente pregunta. Are you wearing pajamas? Vamos a ver. Le voy a preguntar a César. César, are you wearing pajamas? No, I'm not. Excellent. Dennis Neftali, are you wearing pajamas? No, I'm not. Ok. And Edlinda. Are you wearing pajamas, Edlinda? No, I am not. Excellent, ok. Entonces, ahí tenemos preguntas bien básicas, ¿verdad? Preguntas bien básicas. Ahora, vamos a hacer un pequeño trabajo en grupo, ok. Y para ese trabajo en grupo, necesito que escriba dos preguntas personales, es decir, dos preguntas que lleven are you wearing y cualquier ropa o cualquier elemento de ropa, ok. Si puede incluir colores, mucho que mejor, ¿ok? Pero nada más van a ser dos preguntas personales, ¿ok? Are you wearing? Y luego ahí un elemento de ropa, ¿verdad? Puede ser singular o plural. Are you wearing? Y luego dos preguntas, utilizando a dos familiares, ¿ok? Aquí tengo mis ejemplos. Mi primer pregunta personal es, are you wearing green shorts? No,
Segunda pregunta personal. Are you wearing a blouse? Tercera pregunta, que sería una de una familiar. Is your mother wearing a dress? Y la cuarta pregunta, que también es de un familiar. Is your son wearing pajamas? Ok. Así que escriba cuatro preguntas. Dos personales y dos para dos familiares. Ok. Acuérdese que ponemos a cuando es singular y no ponemos nada cuando es plural. Y si puede poner colores, mucho que mejor. Ok. Así que un minuto. Escriba las cuatro preguntas, ya que se las va a hacer a sus compañeros. Ok. Four questions. Dos personales y dos para dos familiares. Obviamente las de los familiares van a empezar con is. Is your father, is your mother, is your brother, is your sister. Hay que ver si el elemento es singular o plural para ver si le ponemos a o si no le ponemos nada. Y si le puede poner color, mucho que mejor. Acuérdese que el color va antes de la pieza de ropa. Si quiere saber cómo preguntar o cómo decir a un familiar, me lo puede preguntar. Sin ningún problema. En ese caso, son es hijo. Pero puede hacerlo con más fácil. Brother, sister, mother, father, mom, dad. Ok, 30 segundos más. Teacher, ayer mi wifi está mal y ya le había dicho. Entonces cuando el cambio del a grupo me sacó, ya no me dejó entrar. Entonces espero esta vez no paso. Por si ve que me salgo otra vez, es por eso. Este lunes van a va. No se preocupe. Sí, ahí estaba, pero no le podía responder porque aquí estaba en la clase. Pero sí, ojalá que no pase ahora otra vez. All right. Entonces, ¿qué vamos a hacer entonces? Vamos a ir a grupos pequeños, ¿ok? Y usted va a decidir a quién le va a hacer la pregunta número uno, ¿ok? Obviamente primero diga el nombre de la persona, ¿verdad? No los agarre así en curva. Diga, por ejemplo, hey, Dennis, hello. Y luego le hace la pregunta, ¿verdad? Dennis, are you wearing green shorts? Y luego Dennis nos va a dar su respuesta, ¿verdad? Luego tomo mi pregunta número dos y de igual manera le anuncio a la persona a la que le quiero preguntar. Primero diciéndole el nombre, ¿verdad? Por ejemplo, hey, no sé, Alba. ¿Ok? Y ya Alba dice, ah, hello, ¿ok? Entonces, Alba, are you wearing a blouse? ¿Ok? Entonces ya Alba me puede responder, ¿verdad? Cada vez que hagamos una pregunta, hay que poner atención de qué persona nos están hablando y de la ropa de la que nos están preguntando, ¿ok? Para ver si respondemos de manera afirmativa o negativa. Dígame, Dennis. Si las cuatro preguntas se las hacemos a la misma persona, no. ¿O nos vamos rotando? No, la idea, se supone que van a estar en grupos de cuatro, entonces usted decide a quién le hace cada pregunta. Digamos, si usted trabaja con Brenda, Claudia y conmigo, le puede hacer una pregunta a Brenda, una a Claudia, una a mí y otra a otro compañero, ¿ok? Usted decide a quién le pregunta, pero sería a personas diferentes para que todo el mundo tengamos chance de preguntar y responder. Uh-huh. Brenda, dígame. ¿Cómo se pronuncia cousin? Cousin, sin la U. Cousin. Uh-huh. Thank you. Cousin, perfecto. Que sería primo, ¿verdad? Uh-huh. Ok, excelente. Así que eso es lo que vamos a hacer. Si por de casualidad me ve ahí en el grupo, me puede hacer una pregunta de las que ha escrito. Ok. La idea es que practiquemos y si se les acaban las preguntas, inventemos otras, ¿ok? Hay que aprovechar unos cuatro o cinco minutos que vamos a tener ahí de trabajar en grupos pequeños, ¿ok? Así que aquí vamos en 3, 2, 1. Here we go.
Okay. Amalia. Okay. Amalia, are you wearing a face mask? No, no, I am not. Excellent. Teacher. Yes. Teacher. Teacher, is your mother wearing a white blouse? Is your mother wearing a white blouse? Oh. Uh-huh. No, she's not. Mm-hmm. No, she's not. Canso ver el nombre. Tenemos Carlos Rubén y tenemos Delmi García. Uh-huh. Delmi García. Delmi. Delmi, is your brother wearing beige shorts? No, he is not. Excellent. Okay. Uh-huh. Okay, vamos a ver quién hace preguntas ahora. Ahora. Okay, dele, Amalia. Are you, pero ¿quién le pregunta? Que no lo veo, yo tampoco. Tiene que darle, tiene que deslizarles. Está el teléfono y deslice para que vean las personas. Ahí está. Uh-huh. Carlos Antonio Lemos. Uh-huh. Are you wearing piercing? Is your mother wearing a pink purse? Cartera. Pink? Ah. Rosa, una cartera rosa. No, no, I am not. No, no, she's not. Como estamos hablando de la mamá, sí. Ajá. No, she's ajá, not. Ajá. Mother. Ajá. I think, no, she's not. Okay. Is your father wearing a bat? ¿Para quién es la pregunta? Corbata. Ajá, sí. Corbata es verdad. Tie es corbata. Tie. Ah, o sea, belt. Ah, belt es cinturón o cincho. Uh-huh. Ah, ok. Ajá, ajá. Pero ¿para quién iba la pregunta, Linda? Para la que me conteste primero. Yes, yes, yes. Yo pregunto, a ver si me vale. Are you para Cindy? Hello. Hello. Hello, good evening. Hello. Uh-huh. ¿Qué pasó? ¿Quién empieza? Ah, yo. O sea, ya lo practicamos, pero... Brenda, are you wearing shorts? No, I am not. Okay. Uh-huh. Diego, are you wearing a blouse? No, I'm not. A blouse? César. Is your mother wearing glasses? No, she's not. Bueno, ajá, sin el A, porque... Ajá, es... ajá, ajá, nice, ajá. No, she's not. Edith, is your father wearing blue jeans? Yes, he is. Mm-hmm. Excellent. Brenda, are you wearing a green blouse? No, I'm not. Okay. Is your brother wearing... Is your sister wearing a watch? No, she's not. Okay. Hello. Francis. Denise. Hello. Okay, pues ya entonces, Delmi, is your father wearing glasses? No, he's not. Dijo Delmi. Ah, yo escuché que me dijo Dennis. Ah, okay. Ah, bueno. Okay, ah, bueno. Responde eso también, Delmi. Responde eso también. Okay. Is your father wearing glasses? Yes, he is. Okay. Okay. Veamos, Alexander, is your mother wearing a flower dress? Yes. He's, no, she's. Mm-hmm.
Yes, she is. Ahí sí. She is. Yes, she is. Excellent. Okay. Lizeth, are you wearing jeans? Yes, I am. Uh-huh. Perfect. Okay. Ariel, is your brother wearing a hat? No, he is not. Okay. Nos vemos en clase. Sí. Lo bueno ay, es que no logramos que terminamos. Cabal, terminamos todo. Okay. Excellent. Welcome back. Okay, perfecto. Ahora para que vean, ya creo que cometemos menos errores a la hora de hacer preguntas, ¿verdad? Creo que ya ponemos atención si estamos diciendo A o si no decimos A, cuando es singular o plural, ¿ok? Y también nos vamos acostumbrando a utilizar los colores antes de la ropa, ¿verdad? Entonces, creo que ese es un paso bastante, bastante importante y pues lo felicito porque lo poco que pude escuchar ahí de cada grupo, creo que lo hicimos bastante bien, ¿ok? Así que, excellent. Thank you. Ahora, ya que practicamos esa parte de hacer preguntas y de responder, vamos a poder realizar la última sección que tenemos, o la última, el último ejercicio que tenemos de la sección 4. ¿Okay? Dice, observa la imagen de abajo y contesta las preguntas con respuestas cortas. ¿Okay? Es decir, yes, y luego el pedacito que nos falta, o no, ¿verdad? Acá tenemos a 5 personas. Tenemos a Beth, que sería esta persona. Tenemos a Nick, el chico de anaranjado. Anita, John y Bruce. ¿Ok? Entonces, en estos casos, tenemos una pregunta para cada persona. ¿Ok? Entonces, por lo menos en este caso, ¿is Bruce wearing a light green jacket? Acá tenemos a Bruce, ¿verdad? Y en ese caso creo que la mayoría ha puesto que no. Pero les hacía mención a un par por ahí que creo que la imagen está un poco oscura. ¿Ok? Porque sí, en realidad la jacket es verde claro. ¿Ok? Pero creo que la imagen está muy oscura. Por eso es que se ve así. ¿Ok? Entonces en ese caso la respuesta es afirmativa. ¿Ok? Es el único problema que van a encontrar en todos los ejercicios. Creo que los demás son bastante fácil de identificar. ¿Verdad? Otro punto que les quería mencionar por acá es de sunglasses, ¿ok? Que de hecho es de Nick, de la segunda persona. Por ahí me estuvieron escribiendo un par de personas también, que en ese caso, recuerde que los sunglasses son los lentes oscuros, ¿verdad? Los que son para la playa. En ese caso, pues, se le ven algo claritos al chico, por lo tanto, es negativo, ¿verdad? Es negativo. Entonces, ahí nada más, bueno, nada más les adelanto, ¿verdad? Que aquí ninguna va a responder yes, I am o no, I am not. Sino que dependiendo, el verbo dependiendo de la persona de la que estamos hablando, ¿verdad? Es decir, que va a ser con he o con she, ¿ok? Así que, una vez más, en este caso, mi recomendación sería respetar todos esos detallitos de puntuación, que comas y puntos y mayúsculas. Y si le da mucho problema, pues intente hacerlo sin respetar nada, ¿ok? Tal vez así se lo acepta. Y si no, pues igual sabe que le puede tomar captura. Y me lo manda para ver cómo le apoyo. ¿Ok? Así que ahí tenemos la última sección, la 4.14. Y con eso damos por finalizada la sección número 4. ¿Ok? Recuerde que mañana a las 10 de la noche estaría pasando nuevamente el reporte de su avance. Desde la primera sección, si logró hacer algo o reintentó hacer algo de la sección 1 hasta esta sección 4, incluyendo el examen. ¿Ok? Así que si por casualidad había quedado pendiente de hacer el examen de midterm y lo hizo ya después de que yo había reportado notas, no se preocupe que yo vuelvo a ver todas las notas y reporto lo que está ahí en la plataforma. ¿Ok? Vamos a ver, ¿qué más? Sí, mañana antes de las 10, bueno, a las 10 de la noche, yo empiezo a pasar notas. ¿Ok? Así que tratemos de que por lo menos hasta la sección 4.14 esté finalizada para mañana. Ahora, si usted quiere adelantarse, como le dije anteriormente, y hacer el examen final, no hay ningún problema. Estoy más que seguro que va a encontrar algunos de estos ejercicios o similares en el examen, ¿ok? Así que hágalo sin miedo, ¿ok?
Vamos teacher, a ver. Entonces podemos regresar a la primera y por si tenemos alguna mala, corregirla sí. nuevamente. Así es. Okay. Sí. Uh-huh. Okay. Puede hacer eso con el examen, con cualquier ejercicio que haya hecho de las cuatro secciones ahora. Uh-huh. No hay ningún problema. Uh-huh. Yo reporto todo. Uh-huh. Yo reporto todito, todito. All right. Vamos a ver. Antes de ver, dígame. Fíjese que yo ya intenté hacer el último examen, pero siempre me pone todas las respuestas como malas. ¿El último examen? Sí. ¿Pero en cuál sección? En el examen final. ¿Ah? El examen final. ¿Pero cuál sección? Pero habría que ver cuál ejercicio es para ver qué es lo que está pasando. Uh-huh. Es el número B. El número B. Va, déjame revisar ahorita rapidito. No es de esa de las horas, por casualidad. De la hora. No es esa del de la hora. No es esa. Sí, porque en el de la hora... pero mejor se lo... ¿Hola? Se lo voy a enviar mejor. Se lo voy a enviar mejor. Sí, sí, envíenmelo y... Ahí hay que ver, ajá, hay que ver qué está pasando en eso, ¿ok? All right, antes de pasar entonces, porque nos quedan un par de minutitos, vamos a ver si nos acordamos de los números, ¿ok? La siguiente parte que tenemos, que de hecho es en la primera sección los primeros ejercicios de la sección 5, es cómo hablar de la hora. Y para hablar de la hora tenemos que acordarnos de los números del 1 al 60, ¿verdad? Porque normalmente se trabaja con minutos, entonces eso es lo que vamos a ver ahorita, ¿ok? Le voy a preguntar un número así rapidito a alguien que me lo diga en English y me va a decir el número para ver si nos acordamos, ¿ok? Empiezo con, vamos a ver, Cecilia. How do you say 54 in English? Sería 54. 54, ajá, okay. Excellent, ajá, 54. Vamos a ver, Dennis Neftali, how do you say 30 in English? 30. 30, okay, ajá. Vamos a ver, Ana María, how do you say 45 in English? Tiene el micrófono apagado. 45. 45, ok. Ajá, uh-huh. Excellent. Vamos a ver, Claudia Rebeca. How do you say 15 in English? Ajá. 15. 15, ok, 15. Ajá, uh-huh. Acordémonos de ese teen, ¿verdad? Que decimos al final, hay como un impulso. Vamos a ver, Carlos Rubén. How do you say... 25 in English. 25. 25, okay, excelente. Y finalmente, Adriana Michelle, how do you say, vamos a ver, 27 in English. 27, excellent, okay, 27. Entonces, ahora, ya que practicamos las horas, les voy a enseñar diferentes maneras que tenemos de decir la hora, ¿ok? Porque hay maneras fáciles y también tenemos otras maneras que también son muy comunes que se utilizan en el contexto americano, ¿ok? Vamos a ver acá el mayor número de palabras que podamos y vamos a ver ciertos ejemplos de cómo formulamos todas estas oraciones, ¿ok? La primera sería la palabra o'clock, ¿ok? O'clock. ¿Qué significa? O'clock significa en punto. ¿Ok? En punto. Y normalmente tenemos la O, apóstrofe, clock. ¿Ok? Entonces, para decir en este caso la hora, la una en punto, decimos it's o it is 1 o'clock. ¿Ok? Esa sería la manera, pues definitivamente la más fácil de decir esa estructura. ¿Ok? It's 1 o'clock. ¿Qué significa it's? Es, ¿ok? O cuando dice uno, es la una, en punto, ¿ok? It's 1 o'clock, ¿ok? Nada más que no podemos decir solamente it's 1 o'clock, ¿ok? Sino que tenemos que utilizar el it is 1 o'clock, ¿ok?
Así que ahí tenemos esa estructura. Ahora, también podemos utilizar otras frases. Por ejemplo, it's 1 o'clock a.m. que sería en la mañana, ¿verdad? O it's 1 o'clock p.m. o podemos también utilizar las siguientes frases. It's 1 o'clock in the morning. O it's 1 o'clock in the afternoon. ¿Ok? In the afternoon. Entonces, estas que voy a marcar ahorita en amarillo, es por veces necesario que las digamos o por veces nada más lo podemos poner como complemento, ¿ok? Como algo extra. Y se las podemos poner a cualquiera de las horas que vamos a ver de ahora en adelante, ¿ok? Vamos a ver las diferentes maneras en las que podemos poner estas palabras que están en amarillo. Sin embargo, si usted no la quiere poner, pues así de simple, ¿verdad? Y así como ese ejemplo, it's 1 o'clock, ¿ok? It's 1 o'clock, ¿ok? Así de simple. Vamos con la siguiente. La siguiente dice, vamos a ver dos palabras que podemos usar. Bueno, tres estructuras que podemos utilizar para decir esta hora. La más fácil, usted dice 1 y 5, ¿verdad? Porque son la 1 y 5. Pero en inglés, cuando tenemos del 01 al 09, tenemos que utilizar la siguiente estructura. 1, 0, 5. En ese caso son las 1 y 5, ¿ok? 1 y 5. Entonces, eso tenemos que utilizar ese O. Porque ese O, ¿se acuerda que el 0 lo podemos decir como 0? O también lo podemos decir como O, como la letra O, ¿verdad? Entonces, en ese caso sería la primera estructura que tenemos. ¿Qué pasa si fueran las 1 y 8? 1:08. La 1 y 3. It's 1:03. ¿Ok? Eso va a pasar únicamente cuando sea del 01 al 09. Dígame, Claudia. No, lo que acaba de decir, que solamente eran del 0 hasta el 9, dijo. Del 01 al 09. Así es. Ajá. Ahora, otra estructura que tenemos para decir también esto es utilizar la palabra past o la palabra after. Nada más que en ese caso, primero tenemos que decir cuántos minutos han pasado de la hora. Por ejemplo, it's, ¿cuántos minutos han pasado aquí desde la 1? 5, ok. Entonces primero digo los minutos que han pasado. It's 5 past 1. Ok. ¿Qué quiero decir? Ah, 5 minutos han pasado de la 1. Ahora, si utilizo past, también puedo utilizar after, que al final son como sinónimos. Ok. Entonces puedo decir it's 5 after 1. Ok. Entonces tengo esas tres opciones para decir cuántos minutos han pasado de la hora. ¿Ok? Utilizo past o utilizo after. ¿Ok? Ahora, ¿puedo poner a.m., p.m., in the morning, in the afternoon? Sí, también lo puedo agregar. ¿Ok? Entonces puedo decir it's 5 past 1 a.m. o it's 5 past 1 p.m. It's 5 after 1 in the morning. It's 5 after 1 in the afternoon. ¿Ok? Recuerde que las frases que puse ahí en amarillo, esas son opcionales y yo las puedo ir incluyendo, ¿ok? Así que eso es nada más para hacerlo más exacto, ¿verdad? Vamos entonces con esta que es 1 y 10. ¿Cómo creen que sería la primera estructura? It's 1. It's 1. ¿Podría decir 10? 10. 10 o'clock. Acá no son las 10, sino que son las 1 y 10. Recordemos que el O únicamente lo puedo utilizar del 01 al 09. Del 1 o'clock. Aquí en ese caso tendría que decir it's 1:10. ¿Ok? Así como está ahí. 1 y 10. ¿Ok? 1:10. ¿Ok? It's 1:10. Otra manera fácil de utilizarlo sería utilizando past o after. El cual sería ¿cuántos minutos ha pasado? Yes, it's 10. Ajá.
It's 10. Y luego pongo past. Y de la hora que han pasado, ¿verdad? It's 10 past 1. ¿Ok? O it's 10 after 1. ¿Ok? Entonces ahí tengo las dos, bueno, las tres opciones, ¿verdad? ¿Qué pasa si fueran las 1:15? Pues puedo decir it's 1:15. ¿Ok? It's 1:15. Esa sería como la manera más fácil que todo mundo puede, ¿verdad? Dice primero la hora y luego los minutos, ¿verdad? 1:15 o 5:30, 5:30, ¿ok? Es como la manera más fácil de decirlo, ¿verdad? Pero acá también tenemos estas otras palabras que significan que tantos minutos han pasado de la hora principal, ¿ok? En este caso estoy diciendo 5:01 o 5:01, ¿ok? Entonces, esas son las primeras que vamos a ver por ahorita. El día lunes vamos a seguir explorando las demás palabras que hay. Y si por casualidad quiere hacer el ejercicio de los relojitos, ¿ok? Porque más adelante, bueno, no hemos terminado ese tema, pero si usted quiere intentarlo, en el ejercicio de los relojitos no tiene que elegir una hora, sino que es obligación elegir dos, ¿ok? Es obligación elegir dos. Así que si por casualidad hace ese ejercicio, no va a elegir solamente una hora, sino que tiene que elegir dos horas correctas, ¿ok? Probablemente Pues por eso no me salía a mí, porque yo solo ponía una. Así es, ajá, ahí tenemos que elegir dos, ajá, ahí tenemos que elegir dos. Dígame, Ana María. Solo pedirle, profe, ¿nos puede enviar estas, lo que escribió, por favor, al WhatsApp, como nos lo envió anteriormente? Ah, las capturas. Sí, por favor. Ah, ok, ok, no problem. Uh-huh. Ahí se los mando. Se los mando. Ok, so thank you everybody, gracias a todos, pasen un buen fin de semana, recuerde practicar, 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 adelantemos lo más que podamos, ya que la próxima semana es la última, ok, y recuerde que para el jueves ya tiene que estar finalizada toda la plataforma, incluyendo el último examen, ok, así que exploremos ahí sin miedo, No tengamos miedo a equivocarnos, ya que recordemos que la plataforma está diseñada principalmente para eso, ¿verdad? Para intentar y aprender de ahí, de los errorcitos que vamos cometiendo poco a poco, ¿ok? Cualquier duda, recuerde screenshot y me lo manda a WhatsApp, ¿ok? Ahí vamos a estar pendientes. Bye bye, have a good night. Nos vemos el lunes. Bye bye, see you one day. Bye bye, see ya.